Seguidamente vamos a ver cómo crear listas en HTML5, qué tipo de etiqueta tenemos que utilizar. Bueno, ya sabéis que las listas pueden ser ordenadas y no ordenadas. La etiqueta para las ordenadas es OL y para las desordenadas es UL. La etiqueta OL, que es la que vamos a ver hoy, tiene tres atributos posibles. Una lista ordenada, 1, 2, 3, 4, 5, si queremos hacerlo dentro de un texto en HTML5, por lo tanto, ponemos el inicio de etiqueta con OL y luego cada uno de los ítems va a llevar su etiqueta de inicio li y su etiqueta de cierre li. Por lo tanto, no olvidar al principio y al final etiqueta de inicio y de cierre OL y luego, posteriormente, cada ítem llevará la etiqueta li, también de inicio y también de cierre. La etiqueta OL de listas ordenadas lleva tres atributos, que son reversed, que son start, el segundo atributo, y un atributo más que es precisamente type, el tipo. Empezamos con este último. El tipo lo que nos quiere decir es que en vez de utilizar números arábicos, por ejemplo, podemos utilizar letras, tanto en mayúscula como en minúscula, ¿eh? Es decir, A con mayúscula, A, B, C, D, E, una lista ordenada con letras. Eso nos lo da el type, el tipo. Start lo utilizamos como un atributo que nos va a permitir el empezar una lista con otro número, por ejemplo. Es decir, queremos que el primer ítem de esa lista tenga el número 23, pues, o el número 40, o el número 52. Lo podemos conseguir gracias a este atributo que es start. Y por último, reverse. Como su propio nombre indica en inglés, lo que nos permite es ordenar al revés. Es decir, en vez de 1, 2, 3, 4, 5, que empiece desde el final en orden descendente hacia abajo. Es decir, 5, 4, 3, 2, 1. Estos son los tres atributos de la etiqueta OL. Os dejo aquí precisamente junto a mí un ejemplo simple de etiquetado de una lista. Así de fácil se hacen las listas ordenadas con la etiqueta OL.